profundidad. Esa pausa abrupta. Pero la interioridad femenina. ¿Qué? ¿De qué tú vas a hablar? Es realmente interesante. ¿La qué? ¿La qué, oye? Las interioridades femeninas. Y de la mujer, no, la mujer. La mujer. No, espérate, la mujer. Antonio Ríos sale de ese cuerpo. No, 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 la mujer. La mujer, porque la mujer tiene. ¿Eh? Yo sé lo que tiene. Sus virtudes. Tiene sus sagacidades. Sí. Tiene sus mañas. Tiene su lenguaje. Corporal. Corporal. Sí. Anímico. Los metamensajes. También. Señores, pero Jennifer López está tiradita con Marc Anthony. Lo va a enredar. ¿Cómo tiradita? Lo va a enredar. ¿Pero cómo tiradita? Explícame otra vez. Explícame esa parte. Ella está desesperadita. ¿Hoy por qué? No sé. Detrás de él. Pero después de que ella no está, ella no está detrás de él. Ella, ya primero que ella ya no tiene novio ni nada, no tiene marido. Sí, entonces se puso a buscar consejo con él. Entonces dije que un consejo con Marc Anthony. Que Marc Anthony es el hombre más chulo del mundo. Que Marc Anthony. Ven a ver los niños. Pero Marc Anthony, ven a ver los niños, como yo que tú no lo ves. Ven a ver lo que lo mandé a recortar. Ve a ver a los niños con su cerquillito. No iba, no iba a los cerquillos, no iba. Cerquillito. Lo va a conquistar. Oye bien, ¿cuánto tú quieres apostar? Dime, ¿cuánto tú quieres apostar? De aquí a un año. No, no, de aquí a un año. Yo apuesto a Yelo, yo. No, porque acuérdate que él tiene una relación. Sí, sí. Pero es de amor. Ay, hombre. Es de amor. Ella es la mamá de muchos hijos. Muy fortuita. Hermano. Oye, sí, lo que te voy a decir. Sí, sí. No, porque anótalo, pero no, Emma, grábame esto bien, grábalo, por favor. Ponle como tú le pones el 00, no sé qué vaina. Ah. Espérate, dame eso a mí. Hoy estamos como 16 de julio. Sí. 16 de julio. 1:49. No pase este mes, no pase este mes. No, cuando, tan pronto no. No pase este mes. No, porque tú sabes que después que dos personas se divorcian. Que Marc Anthony. Es que fíjate, ellos se divorciaron y no hubo sí o no. Quedan una cosita. No hubo problema. No hubo pleito. Quedan una frisurita. Hay que darle una muerte pendiente. No. Yo estoy de acuerdo contigo. Oye. Pero es que tú estás partiendo. No, es que tú estás equivocado. No te voy a decir por qué. No, yo no estoy equivocado. Yo te voy a decir por qué tú estás equivocado. Pero déjame decir. Este programa, tú ya hablas tú lo que tú quieras. Déjame decir. ¿Cómo la mano? Oye, mi opinión. Tú te has divorciado. Pero espérate. Tú te has divorciado. Pero espérate. Mira los ojos, pero espérate. Ah, ok. Este lo votaron. Y se recogió. Vamos a ver. Okay. Usted que ha tenido divorcio en su haber. Y voy a seguir teniendo. Okay. Lo voy a tomar ahora. No quiero no me divorcio. Okay. Mira, oye una cosa. Es que tú estás partiendo desde el hecho de que Jennifer López le está invitando a él a que vaya a ver los niños. Pero es que tú no has dejado, o sea, que yo termine mi eso día. No necesariamente él va a aceptar y va a caer a los pies de ella. Sí, porque ella es J-Lo. Él tiene su orgullo, él tiene su ego. No, tiene una estrella igual que él. Y tiene su poder. Mira lo que ella dice. Vamos a ver. Que todavía Marc Anthony es atractivo para ella. Y eso ya le da trepito. Oye, óyeme. Óyeme. Ya lo que hablamos ahorita, ¿qué es lo que fue que hablamos ahorita? Espérate. Ya él duró tu año ahí. ¡Pam! Ya. Eso tiene otra connotación, además. Pero espérate, oye bien lo que yo te estoy diciendo. Está bien. Yo estoy diciendo que no pase este mes si que él no duerma una noche en el apartamento de ella. Que se case como se vuelva a casar o cosas. Pero va a haber un agarre ahí. Señores, ya, no, que ya sí, eso pasó. Sí. Los señores, niños se acotaron. Jennifer López, miren, señores, vamos a estar claros. ¿Y la novia que él tiene ahora? No, pero Jennifer López. Es una cácara. ¿Eh? ¿No qué? La novia de Anthony le da 10 patas a Jennifer López. Búscala ahí, dile a Raulito que te la busque. Pero no es Jennifer López. Pero no es Jennifer López. No es Jennifer López. Ah. Señores, Jennifer López ya él fue. Esas cuarentonas son. Es más, te voy a decir otra cosa. Espérate. Tienen código. Pero espérate. Son buenas veces. ¿Tú sabes cuánto tiene la novia de Marc Anthony? Pero espérate, oye, es que tú no estás con una hembra. Y Jennifer. Tú no estás con cuarentona. No. No me hablas, que voy a casar. Un historial manejado. Un historial se ha casado. Pero que tú no estás tomando en cuenta algo. Espérate. Tú no estás tomando en cuenta el dinero, oye. ¿Cuánto dinero representa? ¿Cuánto dinero representa que yo sea? Eso no es cuestión de dinero. Sí, señor. Ya el problema. Señores, no. Loco y fuera. Jennifer López lo que está aquí ya, porque menor.
Ella lo que está aquí ya porque el menor le hizo un lío con la cuarentona, sí. Hey, Jennifer López lo que está aquí ya porque la amenaza de lluvia, ya solo sacan el paraguas. Suelta hablando por el gusto. Hablo el gusto. No, señores, que ya son. Jennifer López lo que está aquí ya porque el menor le hizo un lío con un Mía Cepeda. Que eso es lo que le duele a ella. Sí. Él fue un travesti. Sí, pero. El travesti igual lo que pero mándame una foto, la máquina. Marc Anthony la quiere. La quiere. Como dice el compadre, así fue. Mira. El menor de 25. Mira, que bueno. Que no hablamos de eso, pero que ya. Que Mía Cepeda tiene su nombre de mujer ya. Aunque, como muy bien dice. Ese zorro de la comunicación, don José Cáceres. ¿Qué dice el zorro? ¿Qué dice? Que Mía Cepeda tendrá nombre de mujer. Pero debajo de la cava está el guava. ¿Por qué dice transexual? No es transexual. Él no es transexual. No. Él vaya a buscar visa con ese nombre al consulado. Sí. Ya tiene su ¿y se lo dan? Travesti. Es su documento. Es travesti, no transexual. Yo él no me la juego. Debajo de la cama está el guava. Yo se lo tiene mal. Pero está bien él. Él tendrá nombre de mujer, se viste como mujer y todo. Pero debajo de la cama está el huevo. La pregunta. ¿Qué piqui se te va? Oye, yo estaba hablando de esta mañana y se suscitó y dichoso una discusión. Oye, se suscitó una discusión. Y dio. ¿A qué baño entra Mía Cepeda? Tiene que damas. Al de damas. Y si una dama de ahí dice que ella no está de acuerdo. No, entra de damas. No. Al de damas. ¿No le corresponde? Me va a dar un dato. Ese sí, lo dice a la dama. Quédese ahí. Cuando usted se vaya, ya entra al baño de dama. Al de dama. Oye. Ok, pero espérate. ¿Qué tú opinas? Espérate. Vamos a resumir esto porque no quiero. Ok, cogemos a mí ahora. No, espérate. Vamos con otro tema. Otro tema. Cogemos a mí ahora. O sea, tú sientes que luego de esa andanada de piropos que le está tirando Jennifer López. Eso de nada va a servir, oye, Santo. Nada. Pues que ya Marc Anthony ya cumplió su ciclo con Jenny. Uh-huh. Jennifer López. Ya eso pasó, ya él duró su... ¿Cuántos años duraron? 7 años de matrimonio. Uh-huh. Ya lo que pasó iba a pasar, ya pasó entre ellos dos. Ya él olvidó eso, la que está ahora, porque el pajarito que ella tenía, que ella sabía que era pájaro. Mira. Se le fue con un... Mira Gabriel Melo. Señores, por Dios. Gabriel Melo dice aquí, que cuando Jennifer López le diga a Marc Anthony que vaya a ver los niños, y lo espere en chol. Y la novia de él. Pero yo la voy a buscar. ¿Cómo que se busca? Búscame la novia. Búscame la novia más. Y enciéndame a Jennifer López. Pero dame cuenta. ¿Cuántos ellos son? Que están muy acabadas. Están diciendo aquí. Madre bien. ¿Cuántos ellos son ellos? Madre bien. Es completo, sí. Él es heavy. Él le pone cachú. ¿Cómo heavy? Sí. No, pero ¿cómo así? Él es heavy. Él es chévere. Un tipo y canta alegre. Bien, y se pone contento en el escenario, da mucho brinco. Para allí, para acá no se cansa. Un flaco que da mucho brinco. Ocho, mira eso. Él es heavy. Ay, déjame ver. Esa es la novia. Espérate. Vale, búscame. Que vaya heavy así. No, ¿cuál es la novia? Esta. ¿Y esta? La anterior. No está sentado, ¿no? No está sentado llorando. Se está moviendo bien. Saqué el aire. Búsquenla en internet. ¿Cómo que ella se llama? Señor, una hembra. Jennifer López, ya. Dijiste, espérate. Los tigres la han matado. Jennifer López. Perdone, Jennifer López. Como dice. Pero que siga buscando bailarina. Señores, mire, esa mujer no le pica un moquito. Está nunca. Loco. Señores, busquen esa foto. ¿Cuál es esa foto? ¿Qué monstruo? Una regla de Villacón. Te voy a buscar una foto de Jennifer López. Ahora mismo tú vas a decir una regla de Villacón. Si salió con un rapero, no hay mucho que buscar. Ay, muchachos. Si salió con un rapero, el rapero entre todas. Yo creo que sí. Y piedra, y patilla, y chingueta, y romo, y dale. Y ve a verte, amigo mío. Bueno, mira, las redes sociales me están dando la razón. No te conviene, yo voy a abrir los teléfonos para que la gente hable, pero oye bien. Dice aquí José Garrido: Jennifer López tiene su novio nuevo y se llama Naskin Chimeroski. No sé si es un relajo, no sé. Dice Rafael Pimentel, bueno, Jochi Santo, a Marc Anthony yo le doy 23 días para que estén liados otra vez. ¿Tú dijiste un mes? Yo dije que no pase este mes. Mira, dice aquí Dayana Almanzar,
Dice Jochi Santo, ¿qué pasa? Jennifer López está mil veces más buena, señores, que 2 de 22. Señores, pero no se lleven del nombre artístico. Eso es tarima, eso es tarima. No. Que se enamoran de la tarima. Oh. Porque es un artista Dayana, con una Jochi, dimensión enorme. Dayana, pero sí, no es lo mismo. ¿No? Bueno, no sé, Dayana Almanza, ¿qué edad tiene? Señores, un carro del 2007 no es lo mismo que un carro del 2000. Dile que, espérate, que nos están trayendo algo. Ajá. Porque quiere enseñarlo aquí primero. Venga, para verlo. ¿El qué? Amigo mío. Llegó como una picadera ahí. Ese amigo mío. La novia de Marc Anthony, Jochi. La novia de Marc Anthony. ¡Fuera, J-Lo! Pero una hembra que tumba, no la ha picado. J-Lo. Señores, pero. ¡Fuera, J-Lo! ¡Ey! Espérate. Así es que se llega. Espérate, sí, bien. Déjame, espérate. Sí, espérate, no es para verlo, que señor. Ah, bueno, para verlo. Páralo ahí. Ve abriéndolo. Déjame ver. Ay, mamacita. Qué complicado se puede. ¿Qué, Jennifer López? ¡Esto es una picadera! Acaba de llegar una picadera. Mi hermano ya viene. ¡Wow, qué olor! Mira cómo te. Espera, ¿esa cuál es? Esa es la de verdad. Esa es la de verdad. ¿Esa de quién es? Jochi Santo. Marc Anthony, ¿de quién es? Oye, ¿cómo va a cambiar de opinión? No. Señores, Jennifer López, tarima. Tarima. Una mujer de 40 años que se ve bien. Tarima. Eso es como. Perdóname, que te voy a hacer una anécdota que también tengo con Gilberto Santa Rosa, un artista al que yo quiero, pero en todos los barrios un Gilberto Santa Rosa en una esquina parado, un viejito bigotudo con 5'3", gordito, pero tú lo pones Gilberto en una tarima, ¿no? ¡Ay, Gilberto! ¡Eso es tarima! ¿Esa es la novia? Fuera J-Lo, 40 años. La mamá está sentada otra perra, no me haga hablar. Vamos a sacarle cuenta. Yo a esa mujer no se le cuenta al marido. Espérate. Ojani Noah, un cubanito, la agarró recién llegado a Miami. El desmontado de la balsa, saladito todavía de la playa. No, espérate, eso no iba. Y le sacó un restaurante. No iba. Esto es como vamos a aplicar. La caballerosidad. No, la teoría del vaso. ¿Cuál es la del vaso? Dale. Tú vas a un restaurante y tú dices, dame una cerveza y te la echan un vaso. Tú no sabes quién bebió en ese vaso. Disfruta tu cerveza. Exactamente. Sí, pero. Sí, pasó. Disfruta tu momento. No me disfrutes lo de atrás. Me sacaste el aire. Ah. Pero sí pasó un rapero. ¡Ey! Tú un restaurante. ¿Quién bebió? No. Mira la foto de Jennifer López. Ahora en el Mundial de Fútbol. Mira, Jennifer López. Explota. Ahí no hay nada. No hay nada. Comparado con la hora, la de ahora. Vámonos para la calle. Pero vamos a estar claros. Explotar no está. No está. No, pero perdón. Perdón tampoco, maquerosiala. No. Fefere. Es una mega estrella. Que me perdone, Jennifer López. Es una mami top, pero donde llegó la novia de Marc Anthony, si no la conocen a ninguna, ella tiene que abrir la puerta. Opiniones buenas. Mira, Jennifer López es la jefa del evento. Pero espérate, mira Jennifer López León. 40 años, mira, esa es la dueña de todo. Ok, dice. Pero son 40. Pero espérate, señores. Espérate, anota ahí. No, toma tú, Daniel. Vamos a hacer una encuesta. A la Daniel. Una encuestita. Señores, pero que llame al que haya visto. No, vamos a aclarar el asunto. Dice Jennifer López, la dueña del evento. Que llame al que haya visto la novia de Marta. Buenas. 44, culo. 1:45 ahora. ¿Aló? Dime, mi amor. Hola. Dime. ¿Ustedes no han escuchado el último CD de Marc Anthony? Sí. Ese hombre le grita por todos lados a esa mujer. ¿A quién? ¿A quién? A Jennifer. Okay. Eso es mentira. No dice Lola en ninguna parte. A lo buenas. Le decía Lola a ella. A lo buenas. Jochi, esa es la quemanilla ahí. La quemanilla. J-Lo. Están mareados. Ok, buenas. Lleva tres. Buenas, Jochi. Dime. El problema de J-Lo y Marc Anthony no es que la novia está más buena. Es que ellos dos, desde que grabaron ese video, ellos se gustan. Pero déjalo. La gente no quiere a las mujeres para toda la vida. Internacional, buenas. No me hagas una encuesta aquí adentro. Nos jodemos todos. ay. A lo buenas. Yo estoy de acuerdo con Ñonguito. Ella está bien, pero ya. Pero vamos a ponerlo fácil. Aquí hay mujeres del medio que están más duras que ella ahora mismo. Digo que no, Jennifer López, no. Buenas. Señores, ese hombre llora por esa mujer. Ya que Marc Anthony llora por J-Lo. Buenas. Ocheta. Dime.
Mire, mi hermano, difiero de mi hermano Ñonguito, porque realmente Jennifer no es un historial que tiene, es un prontuario. Pero déjame decirte algo, ella es la más dura del negocio. La más dura del negocio, buenas. No, no, está bien, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas. Dime. Los 40 son los nuevos 30. Los 40 son los nuevos 30. Eso dicen los viejos. Ah. Para darse ánimo. A lo buena. Ah, papá lo dice. Dime. El problema no es si Jennifer López está buena o no está buena. El problema es lo mismo, la misma vaina. Ver a la misma mujer a cada rato. Y él también está harto de eso. Oye lo que dice Ramcito, Jochi. Oye lo que dice Ramcito, Jochi. Es un año. Pipo, llamen al perro. Oye lo que dice Ramcito, Jochi. ¿Qué dice Ramcito? Donde cruza un rapero, un pelotero y un policía, no hay que buscar más nada. ¡Hola, buenas! Dime. El concierto de Telemicro, Antonio iba a estar diciendo, te amo, Lola. Ok, que en el concierto de Telemicro va a marcar, Antonio iba a estar diciendo, te amo, Lola. No lo ha dicho más nunca. ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! Oye, algo que tú no has visto. Mm. Como él no está solo, él se atreve a desquitarse. Y ahora no hacerle coro porque ella está gritándole a él. Okay. ¿Quién dejó a quién? ¿Quién dejó a quién? Dime. Pero tú hablas claro. Dame la luz. Antonio no tiene que buscar nada. Uh-huh. Porque con 9.20, él hace no un edificio. A lo buenas. Me faltó un ching ahí. No, noche. Dime. ¿De quién estás hablando? A lo buenas. Cámbialo, cámbialo más. Dime. Noche, el problema es de fama. Yo estoy viendo la foto de la nueva novia de Mar Anthony. Y donde llega esa mujer, hay que decir, quítense guaguita que llegó el metro. Mamacita, Dios mío. ¡Buenas! Oye, no es lo mismo gusto que gusto. Ok, espérate, háblame de eso. Gusto que gusto, dime eso. No, no puede. La que tiene ahora es un gusto, él le gusta. Pero ajá, no es lo mismo el gusto que le tiene a Joe. Ok, o sea, a la que él tiene ahora es gusto. Pero Jennifer López, gusto. Me dice una dama. ¡Buenas! ¡Aló! Dime. La de 40 es la que manda. La de 40 es la que manda, dice ella. Dígame, dice señor. Una dama, cuando una no quiere saber del pasado, ni por sospecha mira para atrás. Uh-huh. Si ella está llamando, algo quiere que se le pegue, aunque sea una pedra. Dios mío, wow. Internacional, buen, buena. Qué buen dato está ese. Jorge. Sí. Tú sabes que los indios peleaban en tribu, ¿verdad? Los sí. Indios peleaban en tribu, sí. Así pelean los raperos. Mm-hmm, Dios mío, bueno. Yo entendí. Bueno, está caliente esto, Dios mío. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero nada, mi... Hasta ahora lleva la delantera. ¿Quién? Jennifer. J-Lo. J-Lo. Mi pronóstico es... Algo va a pasar con ellos de aquí a final de mes. ¿Qué? Yo no sé. Pero muchachos, uno así empieza a decirte, ¿no? Que se... Y te siente mariposita, ya, si quieres mi mejor amigo. Ella sabe que él la quiere. Uh-huh. Sí, hay un cariño. Sí, él la quiere. Bueno, dice aquí Alan Núñez Uriel que J-Lo es la que maneja la guagua del flaco Marc Anthony. Uh-huh. Y él es el pitcher. Ulala. Dice Yulisa Rosario, dice, perdón, Jochi Santos, pero Sharon de Lima es más hermosa que sí, Jennifer López. Sí, sí. Bueno. Por la milla. No sale el pleito. No. Jochi, te está quedando solo. El que habla, el que habla de platos buenos con un chicharrón adelante va a decir que el caviar es malo. Dios. El que tiene hambre va a hablar lo que tiene adelante. Dios mío, wow. Bueno, ¿cómo está la vida, Dios mío? Bueno, Julio César anda aquí con unos amigos. Bueno.